Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, nuevamente esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y estoy feliz, encantada de estar el día de hoy con una nueva compañera, una nueva persona que nos va a estar acompañando de aquí en adelante en Mi Parque, Tu Casa. Para mí es un placer, es una mujer hermosa, íntegra, mamá, es una belleza. Luisa Acosta, bienvenida aquí a Mi Parque, Tu Casa, bienvenida a la familia de Mi Parque, Tu Casa. Ay, Manu, pero con esa presentación, pues, ¿cómo hago para no sentirme a gusto en este espacio? Además que siempre seguidora de este programa de bienestar, me encanta, inclusive cómo entramos, porque aquí en Telemedellín siempre tenemos estos espacios rodeados de naturaleza y eso nos da bienestar, que es lo que desarrollamos en este programa. Así es, tenemos el privilegio de presentar desde el canal Parque Telemedellín, que muy pronto va a abrir sus puertas para que usted pueda ver aquí en vivo y en directo cómo hacemos la televisión, porque esto es público, esto es para ustedes. Pero si ustedes hoy se quieren conectar, si quieren saludar a Luisa, si quieren conocer más de los temas y esas preguntas que tenemos con los diferentes profesionales, que ellos serán los que pueden responder, nos pueden llamar. ¿Cuál es la línea telefónica? 268-6033. Allí nos pueden llamar, Luisa, y los televidentes son los más queridos del mundo. Ellos nos llaman, nos preguntan, nos saludan, nos sugieren temas. Entonces, por eso siempre los invitamos a que durante el programa nos estén llamando. Maravilloso, porque así nos retroalimentamos también de ustedes. Y por qué no empezamos entonces a hablar de los temas que vamos a tratar hoy. Adelante. Manu, y sobre todo porque digamos que cuando hablamos de reciclar, sí, pues pensamos que sabemos reciclar, pero realmente tenemos un montón de inquietudes y hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a ayudar a desarrollar el tema de los nuevos códigos de colores para separar correctamente, digamos que, los residuos, porque yo digo que no todo es basura. Exacto, entonces, ¿cómo no cometer esos errores? ¿Cuáles son las dudas que usted tiene frente a ese tema? Claro, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer la parte práctica acá para que todo nos quede bien claro sobre ese tema. Y también vamos a estar con una maestra de Reiki que nos va a contar cómo es el tema de la armonización, de la energía, de la pareja y más allá de eso, de ese amor propio y cómo lo puede hacer con uno mismo. Y además, como siempre aquí en Mi Parque, Tu Casa, pues vamos a querer mover el cuerpo, porque eso también es bienestar. Y vamos a hablar de un tema que de pronto para muchas mujeres a veces nos suena raro, pero que también va muy pues como en tónica de eso, el fitness, sí, de que lo podemos hacer las mujeres, no solamente los hombres, y estamos hablando de artes marciales ligadas al fitness. Así es. Estaríamos hablando como el Taebo o estas. Sí, sino que es que el profe nos decía, es que Taebo, Manuel, eso es por allá, eso es lejísimo, y yo, vea, yo me quedé en esa época, pero bueno, no importa. Así que nos conectamos de aquí en adelante con esta frase del día, ese mensaje que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa para ustedes. Si vas a llevar algo contigo hoy, deja que sea esto. Eres valiente, hermosa, eres capaz, eres amado o amada. Somos valientes, definitivamente. Me encantan estas frases para iniciar este programa, para iniciar el día, para contagiarlos a ustedes siempre de la buena energía que se vive aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y bueno, ya para comenzar, pues les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Catalina Hernández, ingeniera ambiental en Varias. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Hola, Tu Casa. Hola, Luisa, muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar acá hablando de estos temas de sostenibilidad y en armonía con lo que estabas hablando ahorita, que básicamente apuntan al bienestar de todas las personas. Muy bien, Catalina, entonces, pues reciclar no es un tema nuevo, pues aquí no estamos dándonos la chiva, pero sí hay que decir que el reciclar pues está cada vez como mejorando su práctica, mejorando esos métodos, como lo debemos de hacer correctamente. Entonces, a partir de diciembre se conoció que desde este año 2021 había un nuevo código de colores y empezamos a ver, si usted vio una urbanización, que empezaron a salir como esa información del nuevo código de colores, pero no tenemos ni idea, aquellas personas que viven en casa, ¿cómo así que nuevo código de colores para poder reciclar? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues el objetivo fundamental para el país es incrementar los residuos en el aprovechamiento, ¿cierto? Sabemos que tenemos unos que definitivamente no se les puede hacer ningún tratamiento de aprovechamiento, pero sí hay papeles, cartones, plásticos y orgánicos que sí pueden ser reciclados. Entonces el ministerio desde el 2019 emitió una resolución donde nos dijo, si por tu casa pasa una ruta selectiva de residuos orgánicos, es decir, cáscaras, restos de comida, servilletas y demás, pues tú debes presentar el material en una bolsa verde.
Si por tu casa pasa una ruta selectiva de residuos aprovechables, papeles, cartones, plástico, metales, vidrio, tú debes presentarlo en una bolsa blanca. Y el resto, lo que es el resto, por ejemplo, colillas de cigarrillo, cuando barro en la casa, por ejemplo, el polvo de ese barrido, lo debemos disponer en una bolsa negra, que es aquello que ya no se le puede hacer nada más y se tiene que ir para un relleno sanitario. Entonces, el objetivo es disminuir esos impactos ambientales y el ministerio está haciendo una serie de obligaciones para que todos nos comprometamos y hagamos un adecuado manejo y presentación de los residuos. Digamos que se simplificó definitivamente, Manu y Catalina, porque yo recuerdo que inclusive en las casas era muy difícil tener muchas canecas de diferentes colores y ahora simplemente digamos que las básicas son la blanca y la negra. Porque digamos que siempre vamos a tener el papel higiénico, como esas envolturas sucias, pero ¿cuál es la forma correcta entonces de empezar a separar los diferentes residuos que tenemos en la casa y para que no todo lo veamos como basura? Porque también es la idea de cumplir ese ciclo, de reducir, de empezar a reciclar, de empezar a reutilizar lo que tenemos en la casa. Lo primero que debo tener claro es, cuando voy a hacer las compras, hacer la reducción, continuar con tratar de llevar bolsas que sean reutilizables, no tanto consumo de bolsa plástica, ¿cierto? Segundo, identificar en mi casa por lo menos dos compartimentos. Si todavía no tenemos rutas orgánicos, porque realmente Medellín tiene muy poquitas rutas de orgánicos. Distinto es, por ejemplo, algunos municipios del Oriente sí tienen ya unas rutas selectivas de orgánicos. Entonces, en mi casa, todo lo seco, la caja donde pedí la pizza incluso, la envoltura donde viene el colgate, ese cartón, las botellas de plástico y de vidrio, ponerlas en un recipiente o bolsa que tenga un fondo blanco y dejarlo ahí seco. Las latas de alimentos y bebidas también, dejarlo en la casa ahí y el resto depositarlo en el negro si no hay ruta de orgánico. Bueno, pero venga pues Catalina, que es que aquí empiezan las preguntas y les repito la línea telefónica 268-6033. Entonces, tú hablas de un ejemplo que pasa mucho en las casas y es el tema de las pizzas. Entonces, si yo tengo la pizza y quedó ahí el queso medio pegado, que queda como medio contaminada ese cartón, ¿sirve o yo tengo que pelar ese pedacito? Normalmente ella viene con un papel encerado. Sí, pero si la queda... idea es quitar ese pedacito de queso para que no me quede contaminado el cartón, ¿cierto? Y desbaratarle, levantarle las paticas de los lados para compactar o optimizar el espacio del recipiente donde lo voy a presentar. ¿Qué debo hacer? Identificar el reciclador de oficio que pase por mi vivienda. ¿Por qué? Porque esas personas tienen su sustento económico de ese ejercicio. Normalmente pasan antes de que pase el vehículo compactador de Envarias. O Envarias también tiene unas rutas selectivas en el poblado Laureles, Belén. Debo entregar ese material a esa persona. ¿Tengo que incurrir en una compra de unas bolsas? No necesariamente. Tú puedes destinar un recipiente en tu casa de fondo blanco para entregar y recuperar pues cuando ya entregas el material a la persona o a la ruta selectiva que entregas el material aprovechable. Maravilloso. ¿Saben qué me gusta mucho de eso? Y también tengo otra duda, y es que uno cada vez tiene más conciencia sobre el tema, pero cada vez tiene más dudas, y a mí me pasa mucho porque, digamos, con mi esposo en la casa las invito para que nos pongamos el tapabocas porque nos vamos a acercar. Y muchas veces lo que nos pasa es que, vení, ¿esto va acá o va allá? Ah, pero es que ya lo ensucié, entonces como ya lo ensucié, no importa. Entonces, me voy a poner de pie para estar acá con Catalina. Y aquí tenemos una bolsa llena de basura. De basura no, de... residuos. De residuos, muy bien, ahí empezamos de residuos. Y Manu, como ven, hay un poco de todo. Pero te quiero interrumpir porque ya empezaron nuestras televidentes. ¿Ah, sí? Y tenemos a Lina de Itagüí que se está comunicando con nosotras hoy. Lina, gracias por llamarnos, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Súper bien, Lina, gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos qué piensas de esto del código de colores para que separemos bien y correctamente las basuras. Sí, o sea, yo tengo una duda muy grande porque se ha hablado mucho del código de colores, pero a nivel de hogar. Yo quiero saber a nivel de empresas y consultorios, porque habían unos códigos que ya estaban establecidos, como era el azul, el gris y el rojo. Sabemos que el rojo no va a salir porque es para residuos patológicos. Sí. Pero entonces yo quiero saber si también el blanco y el negro y el verde van a implementarse para las empresas y los consultorios.
Gracias, sí, Lina. Hola, buenos días, Lina. Mira, efectivamente el ministerio para los consultorios, siendo consciente de que esto implica un costo en inversión en nuevos recipientes, les dio un plazo a través de la resolución 3144 para que esto esté listo en el mes de junio del 2022. Entonces, para junio del 2022, ustedes ya deben hacer la clasificación en estos colores y eliminar los que traíamos antes. Muy bien, creo que ahí nos quedó clara esta duda. Y como les decía, aquí teníamos residuos. Yo escogí, este al azar, que es un cartón donde estuvo un platico de cartón donde estuvo una torta. Todavía tiene un poquito de torta ahí. ¿Cuál es la forma correcta que debo hacer para ya llevarla a mi basura? Listo, primero debo saber si es reciclable. Por ejemplo, aquí vemos que es reciclable porque cuando le levantamos un poquito, esto es como un cartón, ¿cierto? A ver, yo veo. Ah, es como, si lo rompo, ¿qué pasa? ¿Ya no se puede reciclar? Sí se puede. Sí se puede. Ah, bueno. Para que no veamos ahí. Y se me acaba de presentar una duda a mí. Sí. Y es, si ese cartón está húmedo, también se puede reciclar. Lo ideal es que no se humedezca, es lo ideal. Ajá. Pero si se me moja, lo puedo dejar secar y presentarlo. O la persona igual, nosotros desde Envarias igual lo recogemos, lo dejamos secar y lo comercializamos. Listo, entonces, ¿ese sería en el blanco? Efectivamente. Muy bien, perfecto. Vamos para el blanco. Aprovechables. Acá. Bueno, yo tengo otro acá. Tengo la botella de gaseosa, ¿cierto? Tiene un poquito de gaseosa. ¿Qué debo hacer? Lo ideal es no tener gaseosa, pero de todas maneras así se puede reciclar. Listo, entonces agüita, la pongo a escurrir. No necesariamente, es como hacer el vertimiento pues del líquido listo, que tengo perfecto. Ahí y ya. ¿Y completa o debo la tapa de ir a otra parte? Completa la puedes disponer. Listo. Ahora, si tienes una bombonera o algo donde depositar tapas, las puedes separar, pero completa la puedes entregar. Pero lo ideal siempre es limpiar estos plásticos, ¿cierto? No los tienes que lavar, o sea, okay. Porque ahí aportamos a la huella de carbono y trasladamos el problema a un vertimiento y a un consumo de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Que esté seco. Perfecto. Es decir, garantizar que se consumió todo el producto que había en el envase. Yo tengo aquí residuos orgánicos, sí. Las papitas, el tomate, todo que lo que uno va pelando. Todos los días salen este tipo de residuos. Muy bien. ¿Dónde debe ir este? ¿En el verde? ¿Aprendí bien? Sí, exactamente. Listo. Normalmente también dejar como secar para que no se llene de líquido eso. O lo que pasa es que cuando nos definan unas rutas selectivas de orgánicos, nos dirán una frecuencia. Estos residuos, por el ciclo de la mosca, no duran más de 3 días sin generar malos olores o atraer algún tipo de vector o algún tipo de insecto. Entonces, si yo identifiqué que había una ruta de orgánicos, yo lo debo dejar máximo 3 días bien cerradito en el empaque verde. Muy bien, entonces rápidamente empezamos a tener los papeles del mecato que quedan de alguna forma con algunos residuos de alimentos. ¿Los puedo reciclar así o...? No, este papel de mecato, siempre el que suene así chirrión, que tú escuchas como... Hay dos opciones. Una, meterlo en una botellita de plástico para botellas de amor, ¿cierto? Pero igual tengo que tratar de evitar que tenga cualquier resto de comida. Listo. O dos, iría en la bolsa negra. Perfecto, entonces nos vamos con la bolsa negra. Este es plástico, ¿para qué? ¿Cierto? Sí. Es plástico. Este sí quiero preguntar. Sí. Entonces debería ir, se supone que en la caneca roja, pero en la casa, ¿dónde lo debemos depositar? Exactamente, entonces si en mi casa hay un paciente contagiado con el COVID, sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que destinar otra bolsa negra. Utilizar una caneca, no como esta, sino una caneca tipo pedal, que uno sí. le pisa con el pie y ella se levanta, ¿cierto? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ahí en esa bolsa debo depositar tapabocas, pañuelos, sábanas, todo lo que ha estado en contacto con ese paciente contagiado. Cuando la caneca de esos residuos esté llena más o menos en la mitad, debo cerrarla, empacarla en otra bolsa, ponerle una X con cinta de enmascarar, hacer una aspersión con un desinfectante y presentar al lado de la bolsa negra. Perfecto, me encanta. Entonces, esto es vidrio. Ajá. Lo pongo, esto es lata. Exactamente. También lo pongo. Tengo acá, recogí la basura y tengo las hojitas. Entonces, en orgánico. Exactamente. En orgánico. Estas basuras, estas bolsas, si no vivo en una unidad, si no vivo en una urbanización, y
veo que no pasa pues el carrito de recoger, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo llamar? ¿Qué puedo hacer si estoy siendo juiciosa y estoy siendo responsable con esta separación de estos objetos? Lo primero es que yo siempre debo identificar el reciclador de oficio como si vivo en un barrio, ¿cierto? Sí. Y de todas maneras presentar en el recipiente blanco y negro los residuos en el horario que establece empresas varias, que es muy importante que el reciclaje lo saquemos antes del paso del vehículo de empresas varias para poder hacer esa recuperación. Y al orgánico todavía de manera oficial en el servicio público no tenemos una ruta ya adaptada para Medellín. En varias iniciará en los próximos días una ruta de orgánicos que iniciará de paulatinamente expandiéndose por el municipio para que te digan cuál es el horario. Por ahora ese orgánico se presentaría en el negro. Catalina, perfecto. El tiempo es súper corto y quisiéramos hacerte muchas preguntas porque sabemos que los televidentes también están ahí con muchas inquietudes. ¿Dónde pueden encontrar mayor información que despejen todas las dudas que tengan? En la página de Empresas Varias en este momento tenemos video y tenemos los tipos de materiales que se depositan en cada una de las canecas y también tenemos los horarios y frecuencias. Medellín cuenta con 26 prestadores de aprovechamiento que están certificados por la superintendencia y ahí también pueden encontrar los nombres para que entren a las páginas de ellos y consulten también los horarios. Muy bien, también hay unos puntos donde uno lleva el aceite, las baterías, donde uno se puede acercar al punto y ser responsable y llevar el producto allá. Sí, en varias cuenta con los puntos naranja, son 5 puntos naranja ubicados en Laureles, Vélez, en La Floresta, El Poblado y El Centro, en donde ustedes pueden llevar los residuos postconsumo como pilas, baterías, luminarias y demás, y también los residuos reciclables. Catalina, gracias por acompañarnos. A ustedes, nosotros vamos gracias. A continuar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ustedes tampoco se despeguen que ya regresamos. Es que me gustó mucho el tema. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque la información no termina. En esta ocasión vamos a hablar del colágeno hidrolizado. Natalia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Manu, muchas gracias. Qué rico esta invitación. Qué bueno poder estar con todos ustedes. Traemos esta muy buena recomendación. Además, porque las buenas recomendaciones no pueden faltar. Ajá, sí, claro, así es. Entonces, muchas personas se preguntarán, ¿cómo así, Manuela, qué colágeno hidrolizado? ¿Eso qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué debo comprarlo? Bueno, yo creo que hemos escuchado muchísimo el colágeno hidrolizado, pero yo creo que no hemos escuchado un colágeno hidrolizado, pero que tenga ácido hialurónico. ¿Qué te parece eso? Me parece que la combinación es perfecta, pero quiero entender por qué me va a ayudar tanto. Bueno, el ácido hialurónico en Colombia, por lo general nosotros lo vemos es inyectado. Y cuando hablamos de inyecciones es porque necesita intervención médica. Uh-huh. Esa intervención médica, por supuesto, va a ser costosa. Es el único colágeno hidrolizado con ácido hialurónico que nosotros podemos tomar. ¿Hasta ahí te suena bien? Me encanta. Hay síntomas que nos van avisando porque nos hace falta colágeno. Dolor en las articulaciones, yo no sé si te ha pasado. En algún momento llegas, estás aquí sentadita, te llaman, Manu, y de eso que ya no puedes voltear solamente la cabeza, sino que ya tienes que voltear todo el tronco. ¿Te sí, ha pasado? Claro, ya el cansancio y el dolor articular empieza a manifestarse después de unos añitos. Exactamente, y eso lo vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Cuando no podemos voltear solamente la cabeza, eso quiere indicar que nos falta flexibilidad. La pérdida de flexibilidad es un síntoma, uno de los primeros síntomas que nos indican que nuestro colágeno va decreciendo. La pérdida de densidad ósea, esto no viene solo, miren, los años hacen que vayamos perdiendo estatura. Mi mamá, por ejemplo, me ha dicho, yo no medía lo mismo cuando tenía 20 años que con la edad que tengo en este momento. ¿Has escuchado también sí, eso? Sí, claro que sí. Perder estatura a medida que pasa el tiempo, eso se llama pérdida de densidad ósea. El dolor en las articulaciones, cuando nos agachamos y nos suenan las rodillas, eso no quiere decir que estamos crujientes de lo buenos que estamos, sí. No señora, estamos es con ese dolor articular que nos está indicando que estamos ya perdiendo ese movimiento, que nos empiezan a fallar. También el crecimiento del pelo natural, en términos paisas, como diríamos, que el pelo está rarito. El
el pelo está apestado. El pelo está apestado. Si se nos empieza a apestar el pelo, si las uñas se nos empiezan a quebrar, que ya las cortamos, las limamos, pero empezamos a ver que se quiebran con gran facilidad, por favor, eso es pérdida de colágeno. Y entonces quiero saber este producto, ¿cómo viene? ¿Esto viene un líquido? ¿Esto viene un polvo? ¿Esto cómo se prepara? ¿Cómo me lo tomo? No, dame toda la información. Antes de prepararlo, quiero que huelas este sachetcito. Sí. Ese sachetcito tiene un sabor a coco delicioso, huele a limonada de coco, porque ese es el sabor original de este colágeno de Dominus Natura. Sí. Este colágeno de Dominus Natura viene en este sachet, es microgranulado, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer el ensayo aquí delante de ustedes para que puedan ver. Tengo agua en un vasito, agua normal. Vamos a disolver este sachetcito en esta agüita. Miren que microgranulado es porque simplemente en cualquier bebida ustedes lo pueden mezclar, más aconsejable en agua, pero también lo pueden hacer en jugos de naranja, en el jugo de su preferencia. Se disolvió muy rápidamente, eso quiere decir que es microgranulado y que no va a tener problema en que el cuerpo lo vaya a digerir. Hemos escuchado muchísimos colágenos hidrolizados. Sí, es totalmente cierto. Pero no cualquier colágeno hidrolizado garantiza que nuestro cuerpo lo vaya a absorber. ¿Has escuchado algo de ese proceso de hidrólisis? Sí, pero necesito que me lo amplíes y que aparte de eso me vayas contando cuál es la promoción que me vas a dar o el regalo que nos quieres entregar a los televidentes de mi parque. Muy sencillo. El proceso de hidrólisis, voy a dar un ejemplo muy claro. Tenemos una bolita. Si esa bolita la consumimos así grande, pues va a ser mucho más difícil para nuestro cuerpo poderla digerir. Pero si esa bolita la dividimos en millones de bolitas, o sea, millones de partículas, pues obviamente se va directamente al torrente sanguíneo, depositándose en las partes donde vamos a necesitar colágeno. ¿Cuál es la promoción de hoy? Si ustedes marcan ya mismo el 322-7172 o 300-448-8689 y son de las primeras 30 llamadas, porque la promoción tiene que ser limitada, premiamos la fidelidad. Por la compra de una, se van a llevar no solamente una caja, se van a llevar 3 cajas de colágeno hidrolizado con biotina, con ácido hialurónico, aprobado por el INVIMA. La caja está contramercada de Dominus Natura. 3 cajas por 99.900. Paga una y se lleva 3 cajas. Son 90 sobres, 90 sachets, es decir, un tratamiento para 90 días, que es lo recomendable para que tengamos resultados óptimos. Muy bien, me estás diciendo que una sola cajita, ¿cuántos sachets trae? Una sola caja trae 30 sachets y vale 99.900, pero si usted es de las primeras 30 llamadas, se van a llevar 3 cajas por la compra de una, 3 cajas por 99.900 pesos, marcando ya mismo 322-7172, 300-448-8689. ¿Y es válida también la promoción en las redes sociales? Es válida también la promoción en redes sociales, siempre y cuando sean de las, desde, de las 30 primeras llamadas. Ok, perfecto. ¿Cuál es la red social? La red social es @instagram.colombia. ¿Listo? Es @instagram, no, dígame a mí, no, es @dominos.colombia. Perfecto. Ese es en Instagram. Muy bien, ahí estamos también viendo la información abajito en pantalla. Muchas gracias, Natalia, te espero muy pronto. Sí. Por esta buena recomendación. Claro que sí. Un abrazo gigante. Bueno, entonces seguimos con más aquí, contenidos en Mi Parque, Tu Casa, y Luisa nos tiene una próxima invitada que sé que les va a encantar. Luisa, adelante. Pues yo no sé si a ti te gusta este tema como a mí. A y ver. Más después de haber tenido ese 2020 cargado de emociones, de energías pesadas, de momentos difíciles, sobre todo en pareja. Sí, realmente ese día a día de tenerlo en cuarentena, en que no podemos salir, entonces no tenemos aquellos espacios y claro, es un fin de semana rico, la semana rico, pero un mes, 2 meses, 3 meses, uno ya es como que, bueno, entonces ¿qué hago con este? Entonces no quiso calentar la arepa, ¿qué hago? Entonces empezamos a tener unos pequeños conflictos y pequeños choques que puede eso armar y dañar un día. No, y definitivamente somos energía y cuando iniciamos el día como con esa energía pesada, ay, como que todo el día se va mal y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Catalina González y nos va a hablar sobre la terapia de armonización energética y espiritual en pareja. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Bien, maestra de Reiki. Sí. ¿Cómo la armonización, empecemos por ahí, qué es la armonización energética en parejas y eso cómo me va a ayudar? Bueno, la armonización energética en pareja es una terapia que se hace a 4 manos, o sea, somos 2 terapeutas que estamos trabajando con la pareja, con los pacientes,
incluyendo dos técnicas ancestrales de sanación, que son el Reiki y los sonidos. Entonces, el Reiki es una técnica de imposición de manos que busca equilibrar todos los centros energéticos del cuerpo, cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, y los sonidos a través de la vibración, tanto con instrumentos como la voz, impactan también en esos cuerpos energéticos, trayendo mucho equilibrio y mucha paz. Qué interesante. Pero es que, no, yo estaba pensando, era como que entonces, ¿quién necesita eso? Porque si yo estoy peleando con el otro porque no calentó la arepa o no la dejó lo suficientemente tostada y ya estoy un poquito, es como, en esa angustia y en esa vaina que estoy sintiendo por el día a día del estrés de la cuarentena, del COVID, de que peleé con el otro. ¿Es necesario una persona que acuda a esa terapia o quiénes o cuáles parejas deberían acudir? Cualquier tipo de pareja que esté pasando por cualquier situación. En este momento la estamos promocionando, es por el tema de que llevamos mucho tiempo encerrados, que esta convivencia 24/7, el trabajo en casa, colegio en casa, nos tiene a todos como súper reactivos. Entonces la recomendamos por eso, porque los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad se han elevado demasiado. Entonces, una persona que se sienta agotada, agobiada, cansada, ansiosa, triste, puede asistir a esa terapia y va a traer unos beneficios súper chéveres para ella. Yo me estaba riendo, Manu, porque es que, bueno, nosotras decimos, ay, qué rico, sí, una terapia de Reiki me va a relajar, pero ¿cómo invitamos al novio o al esposo? Sí, o puede ser también viceversa, que él sea, que se conecte un poco más con la energía y con el Reiki, con estos sonidos, y ella diga como que no, yo con eso no vibro, yo no voy. Uh-huh. ¿Cómo hacer esa invitación y qué voy a ver reflejado después de que salga de la terapia con mi pareja o individual? Generalmente los hombres son más reacios a este tipo de espacios, no todos, pero sí, sí. La mayoría. Yo siempre les digo, háganle la invitación ofreciéndole un espacio donde se pueden desconectar de su día a día, donde pueden terminar súper relajados. Es como cuando lo invitas a hacerse un masaje, pero eso no es un masaje al cuerpo, es un masaje al alma. Entonces ahí vas a liberar toda esa tensión, todo ese estrés, vas a aquietar un poquito esa mente, esos pensamientos se van a relajar y te va a permitir sentirte muy, muy bien después de la terapia. Hablemos en sí de esos beneficios específicos que, digamos, una pareja va a recibir con este tipo de terapia. O sea, a nivel, pues ya como pareja, uh-huh. O sea, va a fortalecer mucho los vínculos porque es compartir un espacio diferente al que están acostumbrados a compartir. Y ya a nivel individual, puede traer mucha relajación, activar todos los procesos de sanación del cuerpo, libera toxinas, equilibra mucho los hemisferios cerebrales, relaja. Armoniza todos sus centros energéticos. Realmente cuando uno se da esta invitación o se da este regalo, uno quiere salir totalmente renovado, cambiado, o sea, que la pareja ya uno fluya full con él, pero eso es un trabajo que uno tiene que seguir haciendo y eso nos permite tener un momento de conciencia de aquí a ahora, de qué tenemos y qué podemos valorar en el otro y de pronto salir de esa rutina. ¿Cuántas terapias o cuántas sesiones o cuánto se necesita para que uno pueda ver realmente esos beneficios a fondo? Porque uno los puede ver ahí en el momento, uh-huh. Pero llega a esa realidad de la casa, uh-huh. Del hogar y todo puede cambiar. Esto es como empezar un tratamiento médico, ¿cierto? Okay. No reemplaza el tratamiento médico, pero sí es un apoyo como para todos esos procesos. Lo que yo les recomiendo es que sea constante. Porque inicialmente en la terapia lo que hacemos es conversar con las personas para identificar en qué situación se encuentran, o sea, cuál es el motivo de buscar este tipo de espacios. Entonces, dependiendo mucho de la situación que esté viviendo la pareja, va a depender también el tipo de proceso que le recomendemos. Entonces, puede ser una terapia porque simplemente quería desconectarme y relajarme, o puede ser una terapia cada mes, una terapia cada 15 días. Depende mucho del proceso de la pareja. Catalina, ¿cómo se hace ese proceso? A ver, yo estoy interesada, te llamo, te digo qué duración tiene la terapia, ustedes nos hacen algunas preguntas, ¿cómo funciona? Bueno, Luisa, mira, la terapia tiene una duración de 2 horas. Uh-huh. Inicialmente nos sentamos, conversamos, les preguntamos como qué situación están viviendo puntual, qué es lo que desean trabajar, dónde quieren enfocar la energía en ese momento. Ya después iniciamos con una especie de relajación a través de los sonidos. Utilizamos tambores, flautas, cuencos tibetanos, como para inducir a ese proceso de relajación. Ya cuando las personas están relajadas, empezamos a hacer la terapia Reiki, que es una técnica de imposición de manos,
mi compañero y yo empezamos a trabajar con toda la parte energética de los pacientes y ya al final, durante esa terapia se recibe información, se canaliza información, entonces ya hacemos como un compartir nuevamente con las personas para darle las sugerencias, las recomendaciones y para decirles qué identificamos como en todo su campo energético. Bueno, yo voy a ser muy atenta al resto de la entrevista porque en este momento me voy a preparar para el siguiente invitado porque vamos a hacer ejercicio como se lo dijimos al principio del programa, pero me interesa muchísimo el tema, las voy a estar escuchando, pero las dejo. Después, ojo pues, no van a hablar de muchas cosas para yo estar aquí bien atenta. Ahorita bueno, nos vemos. Nosotras vamos a seguir acá, claro, y yo sí tengo muchas preguntas porque me causa mucha curiosidad. Al leer sobre el Reiki, pues me daba cuenta que era una terapia que te relaja. Hay muchas terapias que digamos que te causan como cierta ansiedad, como que antes te mueven tan fuerte que terminas muy cansado después de ellas. ¿No es el caso de esta terapia? No, el Reiki te deja totalmente relajado. Adicional que el espacio está adecuado para eso. Hay una música relajante, hay olores especiales, también encendemos velitas. Entonces tú sales, yo les digo, como caminando en las nubes. O sea, uno sale liviano, súper relajado, súper tranquilo. A veces puedes salir un poco cansado dependiendo de cómo esté tu energía. Pero en general es muy, muy relajante. Se dice que es una práctica sin culto, porque no estás como interviniendo con diferentes objetos o digamos que en el lenguaje ni siquiera se ponen como ciertas palabras que de pronto las personas digan, no, esto no es conmigo. No. Cuéntanos un poquito de eso para que todos los televidentes entiendan. Sí, es súper respetuosa de todo ese tema. Realmente, pues, la terapia es en silencio. Simplemente estás escuchando la música y ya todo lo que se trabaja a nivel de la técnica, que son unos símbolos especiales que te trabaja con el Reiki, los trazamos, pero se trazan es con las manos, no hay comunicación. Estoy segura que nos están viendo papás, mamás, y dicen, listo, la queremos hacer, pero también tenemos hijos, ¿se puede hacer una terapia familiar? ¿Ustedes la manejan? Sí, se puede hacer terapia familiar, es más, se pueden incluir hasta las mascotas, porque se le puede hacer Reiki a las mascotas. Los niños, yo recomiendo que sea, puede ser a cualquier edad, lo que pasa es que tener a un niño menor de 5 años quieto, acostado en una camilla, es complicado, pero también se puede hacer, se buscan como la manera de entretenerlos para que se facilite un poquito la terapia, pero se puede hacer en familia, se puede hacer en cualquier momento y nosotros también la ofrecemos. Catalina, tenemos un televidente que creo que tiene una inquietud para ti, él es David Rubio de Envigado. David, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando todos los días Telemedellín. Ay, qué rico que nos sintonices todos los días, maravilloso. Cuéntanos si tienes alguna pregunta para Catalina. Sí, no, para Catalina quería hacerle una pregunta. Yo tengo pareja, ella y yo tenemos 31 años y somos novios. Llevamos un año y ya vamos pa 2 años, perdón. Sí. Entonces ella se siente como muy insegura. Yo quiero como darle regalo a ella, a ver si me reúno con la doctora para Reiki. Gracias, David. Claro, David, bienvenido. Aprovecha este momento entonces para que regalemos esa información para que todas esas personas que están antojadas y quieren recibir esta terapia, pues lo puedan hacer. Claro, David, te pones en contacto conmigo. Mis redes es @chakti.reiki y coordinamos para que puedan hacer la terapia. No importa que lleven un mes, un año, 30 años. Como les digo, es para cualquier pareja. Catalina, ¿dónde los encuentran? Hablemos de las redes sociales que puedan encontrar mayor información ahí. @chakti.reiki. Chakti con K. Chakti con K. Ahí lo vamos a ver en pantalla para que ustedes lo busquen con mayor facilidad. Catalina, gracias. Yo me quedo antojada de saber porque nunca me he hecho este tipo de terapia. Y nosotros ya regresamos. Manuela se está cambiando rápidamente porque ya venimos con nuestro profe Hugo Cano, que nos va a hacer mover el cuerpo. Bueno, yo voy a estar a un ladito, Manu, sí se va a mover. Ya regresamos con Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y como se los dije ahorita, me estaba poniendo la ropa deportiva para que movamos juntos el cuerpo. Hoy tengo un invitado, el profe Hugo Cano, que lleva más de 30 años en el medio trabajando. Es un profesional y es muy reconocido aquí en la ciudad, sobre todo porque yo les decía al principio, pues para mí era Taebo, pero es que ya todo se va cambiando, se va transformando. Y empezamos a hablar de las artes marciales, cómo se combinan, cómo se ligan con el fitness. Profe, bienvenido, ¿cómo está? No, pues ya me inflaste. ¿Cómo están todos? Hola. Bueno, profe, entonces, ¿cómo las artes marciales juegan ese papel tan importante y cómo nos sirven y quiénes pueden hacer esta práctica? Bueno, voy a comenzar con algo chiquitico, como hace 31 años más o menos comenzó lo que era Taebo, ¿listo? Pero cuando comenzó Taebo fue diseñado para mujeres, al principio para que las niñas fueran trabajando con eso, luego se fue metiendo montones de hombres metiendo en esta parte. ¿Qué es el Taebo? El Taebo era las artes marciales ligadas al fitness. Taekwondo, karate, boxeo y música aeróbica. Muy simple, divertidísimo, súper bueno. ¿Pero qué pasó? Sí. Empezó a evolucionar, como todo ha salido evolucionando, y la última década ya salió el Fit Combat, Body Combat y el Game Box. Muy bien, entonces cuando hablamos del Game Box, ¿quiénes lo pueden practicar? ¿Mi mamá lo podría hacer y lo podría hacer al lado mío? Cualquier persona, sexo, edad, me encanta. Cualquiera. Muy bien, entonces, ¿qué tal si ponemos música? Me das una pequeña clase. Vamos a acabar con esta niña hoy, ¿listo? Muy bien. ¡Son todos conmigo! Vamos a flexionar un poquitico las rodillas. Recuerden, siempre antes de hay un calentamiento y al final un enfriamiento, ¿listo? Para poder calentar el cuerpo, hombros, ahora hacia adelante. Adaptamos un poquitico el cuerpo para que puedan moverse bien, ¿listo? Voy a estirar suave, 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 suave. Recuerden algo, cualquier persona puede hacer esta actividad. Es facilito, los movimientos son sencillos, son fáciles y voy a involucrar todos los músculos del cuerpo. Me voy a quedar, estiro suave. Manu, ya te conté que llevo 32 años en esto. Sí, señor. Cambio. Un poquitico viejito. Va a separar las dos piernas. Pero bien saludable. Muy bien, arriba, suave. Voy a estirar un poquitico rápido, ¿ok? Punticas de pie, sano, por favor. Cambie pierna. Si no estiran, se me van a lesionar, así que cuando te tiren rodillas y patadas, se van a lesionar. Va. Separa las dos piernas, los dos brazos en guardia. Algo sencillo. Son los movimientos más básicos. ¿Esto ya lo has hecho conmigo alguna vez? Sí, señor. ¡Ojo! Como esto recluta todos los músculos, tensiona y mantiene todo el cuerpo concentrado, fuerza, abdomen, pierna, todo el tiempo estás trabajando. ¿Listo? Voy hacia abajo el mismo movimiento. ¡Ea! Cambiando de movimiento, un gancho hacia arriba. ¿Qué hacemos? Siente la música. Y le voy colocando todo ese sentido aeróbico. Actitud. 4, 3. Golpe al frente de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Vamos a retarla con cosas más difíciles. 4, 3, 2. Mi brazo derecho. Golpe, 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 rodilla. Golpe, golpe, golpe y rodilla. ¿Qué hace uno? Voy involucrando más. Más fuerza, mi golpe ya, alargo, tensión al abdomen y más emoción. 1, 2, 3 y hasta el cuarto. Muy bien, uno más. Y me quedo acá, suave. Brazos. ¿Y qué tal el lado izquierdo? 1, 2, 3, emparejo todo lo que hago con el derecho. ¿Cómo fue? Eso, ella también se equivoca. ¿Sí o no, Manuela? Claro que sí. ¡Sí! ¡Otra vez! Sí. Facilito, listo. Todo el cuerpo trabajando. Sí. Y le metes actitud. 4, 3, 2 y aquí descansamos. 4. Voy inhalando y exhalando, ¿okay? Quiero aclarar que yo a las 5 de la mañana ya hice mi entrenamiento, ¿no? ¿Creen? ¿Sí les creen? ¿Sí creen? Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Hice un destodito. Ok, de nuevo. Inhalo y exhalo. Flexiono mi rodilla. Gancho. Sí, señor. Ahora, este mismo gancho doble. 1, 2 aquí. 1, 2 acá. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 acá. 1, 2 acá y al frente. 1, 2. Y que se vuelva más armónico. Eso. Eso. Ahora, exhalo y contraigo abdomen. ¡Ja! 1, 2. Y 4 al frente. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven?
¿Cómo ve? Uno está. ¡Otra de ella! Era pastelado, pastelado. Pastelado. Ok. ¡Muah! Que nadie se dio cuenta, tranquilo, nadie se dio cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, sencillos, tranquilos. Que si ella se equivoca, eso se vale. No importa la rodilla, solo la actitud. Cuatro, tres, dos, voy a meter mi rodilla. Una, dos, derecha, tres, cuatro, otra vez. Uno, dos, ¿qué tal? Tres, ¿y qué tal? Si aumentamos la fuerza. ¿Sí o no? Más fuerte. Ocho, ¿cómo fue? Eso, miren la cara. Sí. Ahora, pateo de frente. Doblo y estiro. Doblo y estiro. Doblo, estiro. Doblo, estiro y otra vez. Doblo, estiro. Doblo, estiro. Doblo, estiro. Y me quedo acá. En guardia. ¿Va bien? Muy bien. Ya quiero la clase completa. Recuerden, siempre las dos rodillas semiflexionadas. No se me vayan a lastimar. Voy a moverme las dos a la... Uno acá, dos acá. Sencillo. Recuerden, artes marciales, boxeo y aeróbico. ¿Listo? Cuatro, tres. ¿Y qué tal? Golpeamos lado a lado. Suba. Y voy a girar mi punta del pie. No se me lastime. Suba. Eso es. One, two. Ahora, que ese brazo sea fuerte, fuerte. Y que cuando tire, golpea. ¡Za! Y esa es la actitud que la persona tiene que tener cuando golpea. Aprieta todo el cuerpo y se siente. ¿Sí o no se siente? Sí, señor. Sí. Ya está muerta. ¡Medio! ¡Ja! ¡Eso! El objetivo de esto, mientras la persona va trabajando, motivas al punto de que se emocionen y que se sientan que están golpeando. Pa, pa, pa. Ahora mira, uno aquí, dos acá, tres acá y acá. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, agáchate. Viene de nuevo. Y me agacho. Uno, dos, tres, otra vez. Wifi. Cuatro. Se adelantó. Ahí va. Y me agacho. Y vuelvo a las rodillas. Derecha. Una. Dos. Tres. Cuatro. Van estos granates. ¡Fua! ¡Fua! ¿Cómo es? ¡Fua! ¡Fua! ¿Ustedes qué dicen? ¡Mira el grito! ¡Fua! ¡Mira el grito! ¡Fua! ¡Fua! Profe, creo que podemos ir. ¿Me puede volver a la calma, por favor? Es la partecita donde dicen hidratación, hidratación. Por favor, hidratación. Muy bien, entonces, profe, tenemos que volver a la calma y recordar... Tranquila, tranquila. ...que esos beneficios nos ayudan y nos acerca que todos podemos mover el cuerpo, que lo necesitamos por salud. Nótese la forma de respirar. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Aumento mi capacidad cardio... respiratoria. Mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, cualquier persona, obvio, el beneficio físico, cardiopulmonar, eso es aeróbico, anaeróbico, fuerza, tonificación de todos los músculos. Y otra cosa, uno le pone ganas y sabor. ¿Qué hace el entrenador? Llevarte a ese punto, hacerte disfrutar. Haga cuatro, no. ¡Haga con ganas! ¿Sí o no? Me encanta esa actitud y por eso queríamos invitarlo hoy a mi parque, a tu casa, para que esa energía que él tiene, que Hugo Cano tiene... Otra vez. ¿Cómo es? ¡Uy! Aprendí mucho el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, profe, redes sociales, ¿dónde pueden encontrar ese tipo de clases? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre ese tema? Muchachos, yo estoy en una cadena de gimnasios, no voy a decir la cadena de gimnasios, pero me encuentra en @ Hugo Cano Cano, ese es mi Instagram, y en el Face, Hugo Cano. Soy entrenador personal y dicto estas clases que se llaman Gamebox. Profe, ¿me puede, podemos estirar un poquito? Vuelta a la carnoa. Vamos a hacer. Sedienta. Yo estaba enrumbada por allá, juiciosa, sentadita, ¿cómo olvidar la energía de Hugo? ¿Cómo respiraba?
mejor dicho. ¿Cómo lo dice? Yo que súper bien, mano, súper bien. ¿Y por qué no le pusiste también la izquierda? No, porque mi princesa hoy está estrenando programa, entonces yo dije, voy a dejarla. Pero no te preocupes que después le llegará ya la oportunidad y que yo esté en el otro lado, no se preocupen, televidentes. Que me va a llegar esa oportunidad y no voy a poder hablar así como está hablando Manuela, pero aquí estamos y vamos a mover el cuerpo y vamos a contagiarnos de la energía. No, Hugo, téngalo por seguro, que si vuelvo... Con toda. Con toda. Hugo, esa invitación final para las personas, para esa persona mayor, para ese abuelo, para esa mamá, para ese joven, a que muevan el cuerpo y no importa que estemos en cuarentena, esto es salud. Muchachos, les voy a contar algo. Cuarentena hizo que las personas cambiaran su forma de pensar. Se puede entrenar en casa, se puede entrenar en un patio, se puede entrenar en el parque. Mi parque, tu casa, muchachos, pueden hacer ese ejercicio cualquier persona. Ejercicios muy fáciles, muy sencillos, desde más ancianos hasta el más chiquito lo puede hacer. Lleven a los niños chiquitos y verás que lo van a hacer. Esto es para disfrutar. Salud, muchachos, ¿sí o no? Que no hay excusa, la buena. Que no hay gracias. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Luis, muchas gracias a ti, muñecota. Bienvenida a la familia de Mi Parque, Tu Casa. Gracias. Profe, a usted también, que vuelva por acá. A ustedes, televidentes, tenemos una cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¡Ah! Chao, chao.